En este momento estamos entrando a Lehigh Acres. Lehigh Acres es una de las ciudades más nuevas de Estados Unidos y del sur de la Florida. Es una ciudad que tiene por ahí unos 20 o 30 mil habitantes. Yo creo que tiene un poquito más, más de 50 mil habitantes. Es de las ciudades más, o sea, Fort Myers tiene por ahí unos 300 mil, no, pues 200 mil, y Cape Coral tiene por ahí unos 250 mil. Por eso es de las ciudades más nuevas. Las ciudades más nuevas de aquí del Sahuel de la Florida. Es una ciudad que tuvo problemas porque quitaron el banco, embargó por ahí unas 10 mil o 20 mil casas hace 8 años. Ya esas casas, entonces quedó muy solo Lehigh porque el banco quitó 20 o 30 mil dólares y lleva 7 años sin venderlas. Ahora el gobierno le obligó a que empezara a venderlas. Ya casi todas las casas las han vendido, ya se están terminando las casas en Lehigh baratas, porque ya la persona la han comprado y la han arreglado y todos esos bancos las dejó abandonadas casi 10 años, casi que unos 10 años, no, por ahí 5 años hasta que le obligaron a que vendieran las casas. Ya las vendió y ya en este momento otra vez Lehigh vuelve a tener vida. Esta es la entrada de Lehigh. Lehigh tiene una ventaja que está muy cerquita del aeropuerto. Lehigh tiene otra ventaja que tiene muchas vías para salir a la 75. Lehigh tiene otra ventaja que no hay que pagar agua. Lehigh tiene otra ventaja que los taxis son muy baratos. Lehigh tiene otra ventaja que el préstamo FHA le presta el mismo para Lehigh Acres. Casi que son unos préstamos muy fáciles con un interés muy barato. O sea, para Lehigh Acres le prestan ahí mismo. Son casas muy nuevas, son casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes, más de 1.400 pies cuadrados. A veces traen lanai, a veces traen piso de cerámica, a veces traen todos los electrodomésticos, que es la estufa, la nevera, el microondas, el lavaplatos. Todas las casas tienen aire acondicionado central. Todas las casas tienen planta de tratamiento del agua central, tienen su propio pozo, entonces no hay que pagar agua, el agua es gratuita, solamente el mantenimiento de la planta de tratamiento le cuesta 3, $4 al mes, que es comprar la sal, echarle un montón de sal, que hace la limpieza con el cloro, ahí está el cloro. Estas casas están cerca al aeropuerto, están como a 15 o 20 minutos del aeropuerto. Está cerca a los centros comerciales, está cerca a la 75, está por a 40 minutos de las playas de Fort Myers Beach, que son unas playas espectacularmente bonitas. Tiene varios, tiene Walmart, tiene Publix, tiene clínicas. Por eso es muy barato comprar todavía en Lehigh. Por eso en Lehigh se han vendido muchas casas, por el precio, por los taxes, por los seguros. Todas las casas tienen un cuarto de acre o 10.000 pies cuadrados, o sea, las casas no son pegadas muro contra muro, las casas son separadas, ninguna casa pega contra otra casa. Tiene un cuarto de acre, todas las casas pueden hacer una piscina, o sea, todas tienen espacio para hacer una piscina. Todas tienen su propio patiecito de 10.000 pies cuadrados o 1.000 metros cuadrados. Los lotes son de 80 de frente por 1,30, 1,40 de largo, donde usted puede hacer su propia casa. En Lehigh también hay casas que tienen lotes que usted puede comprar alrededor. Entonces, usted en vez de hacer un cuarto de acre, puede formar medio acre o un acre comprando todos los lotes de a su alrededor, comprando los lotes de los lados, que en este momento consiguen con precios muy baratos. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017.